Hay opiniones encontradas luego de que comenzaran a ser retirados los bolardos en la zona del Centro Histórico de Puebla. Hasta ahora suman 20 las estructuras que se han eliminado. Por un lado, hay poblanos que afirman que es una buena medida, debido a que aseguran que este tipo de mobiliario genera accidentes. Excelente, porque no solo estorban a los coches, sino también a los peatones. Muchas veces se tropieza uno con ellos. Entonces, realmente reducen mucho la circulación de los coches, pero también en los peatones, tanta seguridad, yo creo que no es necesario hacerlo, sino educar a la gente a que tiene que esperarse en las esquinas y cruzar y estar en la banqueta. No con eso se va a proteger a la gente, al contrario, se maleduca a las personas. Pero también están los que dicen que deberían verificar la función de los bolardos para mejorar la movilidad en la ciudad. Indiscutiblemente, o sea, mi humilde opinión, creo que sí era, sí servía mucho. Es lo que puedo decir, señorita. ¿Usted como peatón se sentía más seguro con estos bolardos? Definitivamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno sabe que hay mucho chofer en carro y muy irresponsable, ¿no? También nosotros los peatones a veces somos irresponsables, pero sí, para mí sí era me hacía sentir seguridad. Ante esto, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos de Puebla informó que el retiro de algunas estructuras se debe a que se realizó un estudio en el que se detectó que estos bolardos no cumplen con la norma técnica, es decir, no cumplen con su función. Con imágenes de Giovanni Palma, Joali González, Fuerza Informativa Azteca.